Good morning, everyone. Welcome to the 156th regular period of sessions and to our first hearing for the session. This morning, I'm joined to my left, Commissioner Tracy Robinson, who's also the rapporteur on the rights of women. And to my right, Commissioner Rosa Marie Ortiz, who's the Commissioner for the Rights of Children. I am Rosemary Antoine, the President, and rapporteur on Indigenous Peoples and Afro Descendants. So this hearing this morning is the human rights situation of women deprived of liberty due to obstetric emergencies during pregnancy in El Salvador. We are very pleased to welcome the state of El Salvador. this is on my mind. To this hearing, we thank you for coming to listen to the petitioners and to listen to those concerned about this issue in El Salvador. This hearing was requested by Citizens Group for Decriminalization of Therapeutic, Ethical, and Eugenic Abortions in El Salvador, Feminist Collective for Local Development in El Salvador, and Center for Reproductive Rights. We have a number of participants. I imagine they would, let me say it quickly, that will save you some time. Carmen Guadalupe Vasquez Aldana, Isabel Cristina Quintanilla, Nancy Northup, Karen Hanranan, Catalina Martinez, Charles Abbott, Paula Avila Guillen, Angelica Rivas. Those are the names that I have. So welcome all of you. As always, you would each have 20 minutes to make your presentations, after which we would ask some questions, make some comments, and then we would give you, depending on the time, a further few minutes to respond. So please let us begin. Thank you very much. Yes, okay. I didn't put on my... let us not yet begin because I know... We still need Shall I test? Testing. Are you hearing the translation in Spanish? Yes? Okay. So we can proceed. Thank you. Good morning, Honorable Commissioners, distinguished representatives of the state, and members of the public. It's an honor to be here. My name is Nancy Northup, and I'm President and CEO of the Center for Reproductive Rights, a global human rights organization that for more than 23 years has advanced access to reproductive health care as a fundamental human right that all governments are legally obligated to protect, respect, and fulfill. We work to ensure that women have access to life-saving obstetrics care, to contraception, to safe and legal abortion, and we work to prevent abuses such as forced sterilization and maltreatment of pregnant women. Since 1999, we have worked with partner organizations in Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Mexico, and Peru to bring cases before you. As a result, governments have been required to improve access to justice for victims of sexual violence, ensure women's access to legal abortion services, and prevent the involuntary sterilization of indigenous women. We filed amicus briefs in the case of Murillo versus Costa Rica, which resulted in a momentous judgment reaffirming that the denial of access to in vitro fertilization is a human right. We have six cases currently pending before you, and in this session of hearings alone, we will be participating in three different public hearings, along with three working meetings covering many countries and issues that affect women's reproductive rights in the region. Today, I'm here to speak with you about the Center's work in El Salvador, where, for more than 12 years, we have worked to expose the consequences that the blanket abortion ban has on the lives of women.
I want to thank the Commission for granting this hearing today. In recognition of the grave human rights violations experienced by women in El Salvador who have been thrown into prison rather than receiving medical attention when they experienced obstetric emergencies, the majority of these women are still in prison, which gives even more importance to this space. In the El Pongo prison in El Salvador, where they are waiting, they know that this esteemed Commission is hearing their stories. They are hopeful that you will demand accountability from the El Salvadorian state for the human rights violations that they have suffered. You will hear today about the systemic discrimination that women suffer as a result of the draconian abortion ban. You will also hear from one of the many women imprisoned under this law. We will discuss the multiple due process violations women confront and the conditions that they suffer in prison. Finally, we will demonstrate the systemic and pervasive discrimination experienced by women who have been unjustly imprisoned for seeking medical assistance for obstetric emergencies. They have experienced myriad violations of their human rights, including those protected under the Convention of Belém do Pará and the American Convention on Human Rights, all of which have been ratified by El Salvador. Laws limiting reproductive rights prevent women from participating as equal members of society, prolonging cycles of poverty, and perpetuating gender discrimination and social injustice. El Salvador has an obligation to and a national interest in protecting the lives, dignity, and health of their citizens, and must pass and implement legislation guaranteeing women's access to essential reproductive health services. Now more than ever, we respectfully request that the Inter-American Commission hold El Salvador accountable to help us stop these pervasive violations of women's fundamental rights. Thank you. Good morning. My name is Karen Hanrahan, and I'm the Chief Program Officer of the Center for Reproductive Rights, and we'll just say a few quick words. Today, I will share with you the story of one of our clients, Manuela. Manuela can't testify here today because she died in prison. Manuela was a 33-year-old Salvadoran mother of two who was expecting her third child when she suffered an obstetric emergency. From the moment Manuela arrived at the hospital seeking emergency health care, slipping in and out of consciousness and hemorrhaging, doctors treated her as if she had attempted an abortion and immediately called the police. She was shackled to her hospital bed and accused and convicted of murder, without ever having the opportunity to meet with a lawyer. The same broken healthcare system that imprisoned Manuela for an obstetric emergency also failed to detect and treat the cancer that caused that emergency, ultimately resulting in her death. Sadly, many women in El Salvador have stories that are not very different from Manuela's. Between 2000 and 2011, more than 100 Salvadoran women were prosecuted for crimes related to abortion. And women continue to face such prosecution today. Of those that have been imprisoned, the majority, like Manuela, are low income and from rural areas. They have little or no education. They are mostly single or without a permanent partner. And they suffered obstetric emergencies. As they sought care for these emergencies and arrived at the hospital, often hemorrhaging and unconscious, they were not only denied competent care, but were deprived of their liberty, their families, and their futures, awakening handcuffed to a hospital bed. Simply put, El Salvador's health, judicial, and prison systems are failing to guarantee women's human rights in these situations. Instead, they place all women under a cloud of suspicion. This could happen to any woman. If you think about women in your lives, your sister, a friend, in this society, any of them could be thrown into jail for having a problem with their pregnancies or for seeking health care during a pregnancy if they don't have the resources to seek adequate legal representation or special care. Once in prison, these women confront further abuse and discrimination. In a prison system with 900% overcrowding, they are forced to live in overcrowded jail cells, faced with insults and isolation, and in some cases, they are stripped naked in prison and raped, compounding the human rights violations they have already suffered.
In light of the severity of this situation and the context of intimidation and discrimination that make these human rights violations possible, the organizations requesting this hearing understand that your intervention is crucial to implement systemic change. So now let's hear from the women themselves. Hola, mi nombre es Isabel Cristina Quintanilla. Actualmente tengo 29 años de edad. A mis 18 años de edad yo sufrí un aborto espontáneo. Soy salvadoreña, soy madre ahorita de 3 hijos. En aquel entonces solo tenía uno. Sufro de un aborto espontáneo, corro al hospital. Bueno, no corro, mi madre me auxilia porque yo pierdo el conocimiento en mi casa. De sangro, estoy en el baño, quedo inconsciente. Mi madre me lleva al hospital inconsciente para que me dieran atención médica. Cuando llego al hospital, pues me hacen un legrado, tienen que anestesiarme para hacerlo. Estando en el quirófano, saliendo del legrado, me hacen un interrogatorio, lo que no comprendía en ese momento. ¿Por qué me estaba haciendo un interrogatorio una persona vestida de azul? En El Salvador los médicos se visten de blanco. Entonces yo estaba inconsciente porque estaba despertando de la anestesia. Y solo me recuerdo que un hombre me dijo, ¿cómo te llamas? Y yo, Cristina, no, dime tu nombre completo. Cristina Quintanilla. Y me dijo, Cristina Quintanilla, tú estás acusada por, tú estás detenida de este momento por homicidio agravado. Yo me quedé impactada, de hecho estaba, no había salido del quirófano completamente. No comprendo cómo el Ministerio de Salud permitió que entrara un agente de la policía a hacerme un interrogatorio cuando yo todavía estaba inconsciente. Estuve 3 días en el hospital, de ahí pasé a la cárcel. Cuando fui a la primera audiencia, yo quedé exonerada definitivamente, pues la fiscalía no tenía prueba de que yo hubiera hecho un homicidio. Era un aborto espontáneo. Yo no podía mandar la anatomía de mi cuerpo. Yo no le podía decir a mi cuerpo, no expulsa al bebé, porque es cuestiones que no puedo mandar sobre mi cuerpo. Quedé exonerada definitivamente, pero la fiscalía no estaba conforme con eso. Y en esa primera audiencia ellos presentaron una denuncia como aborto, no como homicidio. En la segunda audiencia, que es la audiencia preliminar porque se reabrió el caso nuevamente, no entiendo tampoco cómo la señora jueza cambia la tipificación del delito. Yo iba por un aborto y ella me cambia a homicidio agravado. Una de las razones tal vez pudieron ser, bueno, creo que fueron, porque la defensa que da el Ministerio Público de mi país me estaba defendiendo y decía, estoy defendiendo a la señora, ¿cómo te llamas, hija? Ella ni siquiera se sabía mi nombre. Entonces, no podía defenderme si ni siquiera sabía cómo me llamaba. No sabía nada de mi caso. Con todo eso, y pasé a la tercera fase, que es la vista pública. Cuando llego a vista pública, Medicina Legal da su dictamen donde dice que la causa de la muerte era indeterminada. Medicina Legal no decía, ella lo mató, ella lo asfixió, ella tocó o ella tomó alguna sustancia tóxica para provocarse algo en ningún momento. Y, si, y siendo así de que no tenían una prueba suficiente, me condenan a 30 años de prisión. Ese 16 de agosto del 2005... yo paso a cárcel de mujeres en Ilopango, donde cuando entré por los medios de comunicación y todo que hicieron, una mujer es condenada a 30 años por el asesinato de su hija, en la cárcel adentro casi me matan porque pensaban de que yo lo había hecho. Y luego de eso, las internas con mujeres que van entrando por aborto, no sé, se vuelve peor la situación. Hay personas que pueden entrar por secuestro, extorsión, drogas, cualquier cosa, y no hay tanto problema como una mujer que va dentro de una cárcel por aborto. Es más difícil porque la vida de uno corre riesgo.
O sea, no es poco el haber tenido un aborto espontáneo, el haber tenido un riesgo con la vida de uno, no es poco la condena de los 30 años para lo que uno va a sufrir a la cárcel. Luego, adentro de la cárcel, uno sufre muchas violaciones. Yo en el 2005 nos hicieron una requisa donde nos violaron y nos hicieron un contacto anal y vaginal. No entiendo por qué en las cárceles permiten todo eso. Hubo una demanda de muchas internas, pero no quedó en nada al final de cuentas. Luego conocí un abogado que estaba muy apoyado en lo que es derechos humanos y él decidió tomar mi caso porque le parecía extraño que sin pruebas algunas me hubieran condenado a 30 años de prisión. Sometió muchas cosas como un habeas corpus, como una apelación del caso, y le negaron todo eso, pero al final él interpuso una conmutación de pena y fue ahí donde deciden de que la pena era excesiva, severa y desproporcional y que había sido un error judicial. Entonces, ese error judicial a mí me costó 4 años de prisión, perder contacto con mi familia, luego salir de la cárcel y exponerme a que toda la gente dijera, es una asesina porque mató a su hijo, porque los medios de comunicación no se encargaron de decir, sale una mujer porque hubo un error judicial de parte de lo que es el Ministerio de Justicia. Y para mí eso ha sido, bueno, hasta el día de ahora muy duro, yo no lo puedo olvidar, pero yo estoy sobrellevando esta situación. ¿Por qué vine aquí? Me gustaría que ustedes supieran cuál es la realidad en El Salvador, por qué las mujeres estamos expuestas a esto. Yo llegué al hospital para que me dieran atención de salud, no para que el hospital mismo me acusara y me mandara a la cárcel de que yo había hecho un aborto, ¿verdad? Entonces, me gustaría que esta situación cambiara porque también pasé una experiencia muy fea en la cárcel. Sé que hay muchas mujeres más que están sufriendo esta misma situación y a veces no hay quien les ayude, no hay quien las defienda de todo esto. Gracias. Buenos días, mi nombre es Angélica Rivas, soy parte del equipo de trabajo de la Agrupación Ciudadana y la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local en El Salvador. Agradezco a la comisión esta audiencia, agradezco también la presencia del Estado salvadoreño. Del panel solo tengo el honor de conocer al señor Howard Cotto, subdirector de la Policía Nacional Civil, instancia en el país que me consta que está haciendo mucho trabajo en favor de los derechos de las mujeres. Bien, sin embargo, quería comentar que El Salvador no es el único país en la región latinoamericana que está en esta situación de penalización absoluta del aborto. Honduras, Chile y otros países están en esas mismas condiciones. Sin embargo, en El Salvador es el único país donde por sufrir emergencias obstétricas, es decir, mujeres que no han cometido ningún delito, son llevadas a la cárcel, como el caso que escuchábamos anteriormente de Isabel Cristina Quintanilla. Estas mujeres, en su mayoría de las zonas rurales, y de escasos recursos económicos, que en realidad han sufrido emergencias obstétricas, se encuentran privadas de libertad con penas excesivas hasta de 40 años de prisión. En la investigación realizada por nuestra organización, más del 50% de estas denuncias provienen de los hospitales públicos, de instancias de salud, y eso genera en las mujeres un temor de ser llegar a los servicios de salud, poder ser, por sufrir complicaciones obstétricas, pueden ser acusadas, ¿verdad? Y este temor les inhibe de poder acceder a estos servicios de salud. El Código Penal de nuestro país, vigente desde 1998, puede encarcelar mujeres hasta por 8 años de prisión por el delito de aborto, y en esta figura extensiva del delito de homicidio agravado puede llevar a penas que tenemos casos de 40 años de prisión a las mujeres. Las mujeres desconocen de los riesgos legales y de la situación que están viviendo, y adicionalmente, digamos, a esta situación no entienden por qué son llevadas a la cárcel si son pacientes del servicio de salud, como bien nos lo expresaba Isabel. La judicialización de estos casos en un 44%, se les aplica detención provisional, es decir, que son mujeres que pasan directamente de la cama de un hospital hacia una Bartolina o hacia la cárcel.
En El Salvador existe una criminalización por parte del Estado y del sistema de administración de justicia contra las mujeres que han sufrido complicaciones obstétricas, moviendo con rapidez todo el aparato de Estado para acusarlas. En estos casos se evidencian violaciones al debido proceso con denuncias que violentan el secreto profesional, violentan el principio de inocencia que toda persona acusada de la comisión de un delito se le debe respetar. Sin embargo, para estas mujeres, desde el momento que surge la sospecha, que suele ser en base a conjeturas, son trasladadas de la cama de un hospital a la prisión, aun cuando se encuentran delicadas de salud producto de la emergencia obstétrica que han sufrido, con condenas por homicidio agravado que sobrepasan, como bien decía, los 30 años de la prisión. Sin embargo, estas condenas son en la base no de bases científicas ni de elementos probatorios que nos lleven a decir que esta mujer es culpable del delito, sino que básicamente son por estereotipos de género o por estereotipos sexistas, el estereotipo de ser la supermadre que debe salvar ante todo a su hija o a su hijo, aunque ella se encuentre mal de salud, incluso desmayada producto de las complicaciones que en ese momento enfrenta, evidenciando que estas condenas pues son en base a estos estereotipos y no a una adecuada administración de justicia. Desde el año 2010 al 2014, nuestra organización reporta que han habido 31 casos, pese a que el Estado dice que han parado las denuncias. Eso no es real y en esta mayoría de casos las denuncias provienen de hospitales públicos. Buenos días, mi nombre es Catalina Martínez, soy directora encargada para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos. Con los minutos que nos quedan para finalizar esta presentación, haré un breve recuento de los estándares jurídicos desarrollados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los cuales a nuestra consideración deben ser aplicados para el análisis de esta situación en El Salvador. Asimismo, haré la lectura del petitorio que traemos para esta audiencia. La prohibición total del aborto es contraria a los estándares establecidos por el Sistema Interamericano. En la decisión del caso Artavia Murillo y otros contra Costa Rica, la Corte Interamericana concluyó que, y cito, la protección del derecho a la vida no es absoluta, sino incremental según su desarrollo, debido a que no constituye un deber absoluto e incondicional, sino que implica entender la procedencia de excepciones a la regla. A su vez, la Corte Interamericana determinó a la luz del artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que el embrión no es una persona y, por tanto, no es sujeto de las protecciones conferidas por esta convención. La criminalización total del aborto en El Salvador es contraria a dicho estándar y, por tanto, limita el goce efectivo de los derechos de las mujeres. Lo anterior, particularmente en lo que se refiere al ejercicio del derecho a la salud sin discriminación y a vivir una vida libre de violencia. En lo que se refiere a los estándares internacionales en materia de condiciones de reclusión, conforme ha sido establecido por la Comisión en el informe del caso Karina Montenegro y otras contra Ecuador, las personas privadas de la libertad son un grupo vulnerable que debe contar con la protección prioritaria del Estado. Dicha protección incluye el reconocer las particularidades especiales de la población carcelaria. De esta manera, en cuanto se refiere a las mujeres privadas de su libertad, el Estado tiene la obligación de aplicar el derecho penal y la rehabilitación social, reconociendo las necesidades específicas de este grupo humano. Conforme ha sido establecido por la Comisión en otros casos similares, si la inacción del Estado en este campo provoca sufrimiento físico, mental o moral a una mujer detenida, el Estado será responsable por generar violencia estructural en contra de las mujeres detenidas. Dichos estándares definen las obligaciones que le asisten a El Salvador en virtud de sus compromisos internacionales y no pueden ser desconocidos por dicho Estado. Por ello, y de acuerdo con todo lo que ha sido expuesto en esta audiencia, en base al artículo 41 de la Convención Americana y al artículo 65 del Reglamento de la Comisión, solicitamos respetuosamente a la Comisión que solicite información al Estado sobre los casos expuestos, que realice una visita en loco si fuera posible para analizar en profundidad la situación y emita un informe sobre la situación de derechos humanos que sea observada. Y una vez recopilada la información, solicitamos respetuosamente a la Comisión recordar al Estado sus obligaciones en materia de respeto y garantía de los derechos humanos. Muchas gracias. Thank you very much. I now ask the State to respond, please. Thank you. Thank you.
Muy buenos días a la presidencia, a la secretaría, a las señoras peticionarias, señoras y señores. En nombre del Estado de El Salvador, quiero destacar la relevancia de encuentros como este, los cuales sin duda contribuyen a fomentar espacios para un diálogo constructivo y abierto con las fuerzas vivas de la sociedad. En ese sentido, saludamos a las diferentes organizaciones de la sociedad civil salvadoreña que nos acompañan, y estamos seguros que este encuentro contribuirá a fortalecer la labor que realiza el gobierno salvadoreño de promover en todo momento a nivel nacional un diálogo inclusivo y de reflexión, de respeto y de tolerancia, y siempre fundamentado en la promoción y protección de los derechos humanos. Agradecemos a la CIDH. Sabemos que este es un espacio muy importante para presentar y abordar los diferentes retos y desafíos que enfrenta nuestra región. Me gustaría presentar a la delegación del Estado de El Salvador que nos está acompañando esta mañana. La licenciada Tania Camila Rosa, directora general de Derechos Humanos de la Cancillería de El Salvador. La licenciada Gloria Martínez, directora de Sistemas Internacionales de Protección de la Cancillería de El Salvador, y el licenciado Edgardo Amaya, abogado de atención a víctimas del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Bueno, muy buenos días, señoras comisionadas, señor secretario, amigas peticionarias de esta audiencia. El Estado quizás en primer orden realizo una disculpa porque realmente lo que traemos preparado no refiere a nada de lo que ustedes han planteado, porque el documento que nosotras recibimos de parte de la CIDH hace referencia a la situación particular de mujeres privadas de libertad, que ese es el objetivo, según nuestro entender, de la audiencia esta mañana. Pero además, uno de los casos puntualmente planteados por ustedes, que es el caso particular de Emanuela, también es un caso que está siendo particularmente ventilado como petición individual ante la misma Comisión Interamericana, donde el Estado salvadoreño también ya ha rendido recientemente un informe escrito. Siendo así, me permito decir que uno de los desafíos más grandes que El Salvador ha enfrentado durante la pasada y presente gestión del gobierno central ha sido precisamente la atención de su sistema penitenciario. En el mes de marzo de este año, en una audiencia ante esta misma comisión sobre la situación de las personas privadas de libertad en El Salvador, en la que estuvo presente el señor director de Centros Penales de El Salvador, el Estado de El Salvador precisamente reconoció que la situación penitenciaria es un problema sumamente complejo, sobre el cual existen grandes retos que tienen su origen en problemas de carácter estructural que no tuvieron la atención necesaria en pasadas administraciones. Los planes de seguridad en El Salvador previos al año 2009 privilegiaron la acción punitiva del Estado en el combate de la delincuencia, lo que produjo un incremento de la población privada de libertad hasta niveles que desbordaron la capacidad instalada del sistema penitenciario. Por esta razón, es importante destacar que a partir del 2009 tuvo lugar un cambio de enfoque de la acción estatal frente al tema de seguridad, que busca un abordaje integral como énfasis en acciones para la prevención de la violencia. Esto está reflejado en la Política Nacional de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia 2014-2019, que contempla entre sus ejes la prevención de la violencia, pero además el eje de la rehabilitación y de reinserción social. Como parte de las acciones de prevención de la violencia y conforme a las plenas líneas de acción de la política penitenciaria, en la actualidad se ejecuta un plan de modernización tecnológica de la seguridad, por lo que se han instalado sistemas de videovigilancia y se ha instalado un sistema biométrico para el registro del ingreso de visitas por medio de huellas digitales en los centros penales. En lo que corresponde al eje de rehabilitación y reinserción social,
Algunas de las estrategias prioritarias a desarrollar incluyen: 1. Brindar un tratamiento penitenciario y de ejecución de medidas humanista, profesional y apegado a la ley para las personas privadas de libertad. 2. Procurar la rehabilitación y reinserción efectivas que brinden nuevas oportunidades para proyectos de vida positivos. 3. Implementar todas las medidas necesarias para reducir el hacinamiento penitenciario. Como parte de la primera de las estrategias apuntadas, la formación del personal penitenciario y el desarrollo del recurso humano del sistema penitenciario ha sido una apuesta de la Dirección General de Centros Penales como una forma de prevenir las vulneraciones a derechos de las personas privadas de libertad. Es por esta razón que desde 2009 se efectuó el relanzamiento de la escuela penitenciaria, que es responsable de la formación de las aspirantes o de los aspirantes a agentes penitenciarios y de impartir los cursos de ascenso. A través de esta escuela se mantiene la formación permanente del personal penitenciario, incluyendo la formación en derechos humanos. Asimismo, la Dirección General de Centros Penales es responsable de investigar violaciones a derechos humanos de la población interna, por lo que cuando es realizada una denuncia ante las autoridades penitenciarias, esto da lugar al inicio de un proceso administrativo y a la puesta en conocimiento de la denuncia a la Fiscalía General de la República y a la Policía Nacional Civil cuando se trate de hechos que den lugar a la investigación y determinación de la responsabilidad penal. Como parte de la segunda de las estrategias referida a la rehabilitación y reinserción, responde al desarrollo de un mandato constitucional respecto a los fines de la pena. La Dirección General de Centros Penales ejecuta el programa Yo Cambio, el cual contempla el aprendizaje de oficios y el desarrollo de trabajos en apoyo a la comunidad por parte de internos e internas de fase de confianza o semilibertad, para lo cual se cuenta con convenios con instituciones públicas y con el sector privado. A partir de este año 2015, se ha desarrollado el lanzamiento progresivo de este programa en el régimen ordinario bajo una modalidad en la que los privados y privadas de libertad con alguna profesión u oficio enseñan a otros, replican a otros. Las oportunidades que se brindan en el sistema penitenciario para la rehabilitación y reinserción efectivas han permitido incluso que una primera promoción de 25 internas en fase ordinaria culminaran una carrera universitaria en un contexto de encierro, como parte de un convenio con una universidad privada en El Salvador, que con un sentido de responsabilidad social puso a disposición una planta docente para impartir clases en el recinto penitenciario. También se ha logrado la instalación de una cocina escuela en el Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas de Mujeres, la que desde el año 2013 concede acreditación a las internas que se tecnifican en el manejo, preparación y distribución de alimentos. Es en esta escuela, bajo una supervisión permanente de nutricionistas y de chefs certificados, donde se preparan diariamente los alimentos de las internas de dicho centro. Señoras comisionadas, la tercera de las estrategias que fue definida como prioritaria, que se encuentra referida a la reducción del hacinamiento penitenciario, es sin duda una de los principales desafíos, ya que la cifra de privados de libertad en la actualidad asciende a más de 30.000 personas, una cifra histórica. Para esta razón, desde el año también 2009, El Salvador ha implementado un programa de fortalecimiento del sistema penitenciario en El Salvador, que comprende la ejecución de proyectos de infraestructura y equipamiento con el fin de aumentar la capacidad instalada y generar nuevos espacios que permitan disminuir el índice de hacinamiento carcelario y mejorar las condiciones de seguridad, habitabilidad y rehabilitación. Entre los proyectos de infraestructura se encuentran la construcción de 2 centros penitenciarios nuevos y la construcción y ampliación de 3 granjas penitenciarias. Además, se trabaja en el mejoramiento de la infraestructura de los centros en funcionamiento para generar espacios más dignos y mejorar las condiciones generales, por los que se han adquirido plantas de tratamiento de aguas residuales, plantas energéticas de emergencia, entre otros. Con esto,
se busca ampliar la capacidad instalada para aproximadamente 15,000 privados y privadas de libertad, y en lo que va del año ya se han habilitado alrededor de 1,600 espacios nuevos en centros penales. En el Centro de Readaptación de Mujeres de Ilopango fue inaugurado un módulo con capacidad para más de 300 internas con una inversión superior a los $1.2 millones. Por otra parte, a través del apoyo de cooperación internacional, se creó tanto el sector materno-infantil como el Centro de Desarrollo Infantil en las instalaciones de la Granja Penitenciaria de Mujeres en Izalco. Dicho centro cuenta con salas de estudio, sala de juegos, área de terapia psicológica y clínica infantil. Esta iniciativa, que se desarrolló en coordinación con entidades que velan por la protección de la niñez en El Salvador, UNICEF e instituciones no gubernamentales que orientan su trabajo de apoyo a la niñez, favorece el desarrollo integral de los niños y niñas menores de 5 años, quienes actualmente viven con sus madres que cumplen penas en distintos centros penitenciarios. Precisamente en mayo del presente año, todas las madres y los hijos e hijas que estaban alojados en condiciones muy precarias y con hacinamiento en el Centro de Readaptación para Mujeres de Ilopango fueron trasladados a la Granja Penitenciaria de Mujeres en Izalco, en donde se aseguran mejores condiciones para ellos, ya que podrán acceder a programas de salud y educación permanente. Esta granja penitenciaria será ampliada en un proceso de 2 fases, lo que generará alrededor de 2,060 espacios nuevos. El Salvador, frente a este problema de hacinamiento, también se ha propuesto como estrategia el elevar en lo posible el número de personas con sentencia penal sometidas a los regímenes de confianza y de semilibertad, favoreciendo el desarrollo de espacios de reinserción de las personas privadas de libertad. Por ello son importantes los programas de los que hemos hablado de rehabilitación que se ofrecen a las internas, ya que esto les permite acceder a beneficios penitenciarios. En esta estrategia de reducción del hacinamiento penitenciario también ha sido fundamental la implementación del sistema de información penitenciaria, que contiene la información relevante de los internos e internas, tal como sus datos personales, situación jurídica, traslado, registro médico, entre otros, ya que este no solo permite contar con estadísticas actualizadas y pormenorizadas de la población privada de libertad, sino que además permite informar a los tribunales y a la Fiscalía General de la República sobre el cumplimiento de plazos de detención y cumplimiento de la pena. Con este sistema, las versiones públicas de estadísticas penitenciarias de los últimos 5 años pueden consultarse en la página web de la Dirección General de Centros Penales. Para el caso de las correspondientes al 2015, estas se encuentran actualizadas a la semana anterior a la fecha de la consulta. Otra acción en este sentido es la implementación del sistema de monitoreo de brazaletes electrónicos, cuya aplicación está sujeta a lo dispuesto en la Ley Reguladora del Uso de Medios de Vigilancia en Materia Penal, que fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 8 de enero de este año. A continuación, dejo la palabra a mi colega, la licenciada Gloria Martínez. Muchas gracias. Señoras comisionadas, las premisas de las acciones que el Estado impulsa para la mejora del sistema penitenciario es el reconocimiento de los derechos de las personas privadas de libertad y el respeto de su dignidad. Reconocemos que la salud es uno de los derechos fundamentales de la persona y que frente a personas que están sometidas a la custodia del Estado existe una obligación especial de garantía, por lo que el sistema penitenciario en El Salvador se ocupa de la atención en salud de las internas a través de coordinaciones con el Ministerio de Salud y se han adoptado medidas de prevención sanitaria dentro de los recintos carcelarios. Cada privada de libertad lleva un expediente con sus respectivos controles médicos hospitalarios. Además, en caso de necesitarlo, son remitidas a un hospital público de tercer nivel de atención. También, cuando es requerido, son cubiertas dietas especiales y médicos nutricionistas son responsables de supervisar la alimentación de la población interna en general y de niños y niñas que, por las condiciones de privadas de libertad de sus madres, forman parte de la población de los centros penitenciarios. La Dirección General de Centros Penales ha procurado mejorar también la infraestructura instalada en el ámbito de asistencia de salud, ya que se ha adquirido equipo médico y desde 2010 se ha incrementado en un 60% el personal de las clínicas penitenciarias, entre médicos, personal de enfermería y odontólogos.
El Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas de Mujeres de Ilopango, en específico, cuenta con especialistas en el área de psiquiatría, internistas, geriatría y ginecología. En esta misma línea de garantía del derecho a la salud de las mujeres privadas de libertad, este Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas para Mujeres mantiene una constante coordinación de campañas de salud en atención especializada con organizaciones no gubernamentales, el Ministerio de Salud y otros actores. Solo para el mes de septiembre de este año, la clínica de dicho centro ha reportado una cifra cercana a las 3.400 atenciones de internas. Asimismo, a partir de julio del presente año, se está ejecutando un proyecto de atención de salud sexual y reproductiva con un valor superior al $500,000, para el cual se ha contado con el apoyo de la cooperación internacional y que contempla la dotación de equipo para la atención ginecológica, como por ejemplo ultrasonido, equipo de ultrasonografía, mobiliario y materiales. Además, se proveen medicamentos de uso ginecológico. También queremos señalar que si bien la gestión penitenciaria es responsabilidad de la cartera de Estado del Área de Justicia y Seguridad Pública, a la que se encuentra adscrita la Dirección General de Centros Penales, en el ámbito nacional existe un sistema de recursos internos que funciona como un control de esta gestión y como una garantía de los derechos de las personas privadas de libertad. Así, decisiones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en materia de habeas corpus ya han abordado el tema de la salud de las personas privadas de libertad con miras a garantizarles asistencia y tratamiento médico mientras se encuentran sometidas al régimen penitenciario. También sus resoluciones han abordado la garantía de la integridad personal en las intervenciones corporales y han buscado asegurar el derecho de alimentación y asistencia para niños y niñas que se encuentran con sus madres dentro del sistema penitenciario. La misma Corte Suprema de Justicia cuenta con dos unidades organizativas, el Departamento de Prueba y Libertad Asistida y el Departamento de Reos sin Sentencia, cuya actividad se orienta a garantizar los derechos de las personas privadas de libertad. También el Código Procesal Penal determina las funciones de los juzgados de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena, los cuales son responsables de vigilar y garantizar el estricto cumplimiento de las normas que regulan la ejecución de las penas y medidas de seguridad, y de vigilar y garantizar el respeto de los derechos de toda persona mientras se mantenga privada de libertad por cualquier causa, entre otras atribuciones que les confiere la misma ley penitenciaria. Recientemente, y considerando la carga laboral actual de los juzgados de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena, a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia, se dio la reconversión de 4 tribunales de la jurisdicción ordinaria en juzgados de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena, con lo que se busca agilizar la tramitación de procesos relacionados a beneficios de las personas privadas de libertad. Con base en nuestra exposición, señoras comisionadas, queremos resaltar que la mejora del sistema penitenciario en El Salvador ha tenido un desarrollo progresivo. Pero además, queremos advertir que a pesar de reconocer la importancia y la necesidad de la reestructuración del sistema penitenciario, como ya señalamos, El Salvador ha profundizado en las acciones para la prevención de la violencia y delincuencia, ya que esto es fundamental para la reducción de la población privada de libertad. Muchas gracias. Thank you very much for your presentation. It is unfortunate that you misdiagnosed somewhat the substance of the hearing. We are interested in the prison conditions, but as the letter invitation stated, we're also interested in the situación de derechos humanos de mujeres privadas de libertad por emergencias obstétricas durante sus embarazos. Forgive my bad Spanish. But I think that's the crux of the matter here today, which is why the hearing is entitled that way. So we do appreciate that information, and it is, I think, very good that you stated before that you are willing to engage on that issue. So hopefully the information that was presented here today, even though we haven't had a direct response on that, that there will be an opportunity for further engagement, because this is the crux of the matter, not so much the prison in of itself, but the criminalization of women in relation to their reproductive rights. We also hope that you are able to respond to some of the questions that I'm sure my colleagues have. So I'm going to start with the person, the commissioner, who is in fact the rapporteur for El Salvador, Commissioner Ortiz.
Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias a las autoridades del Estado. Muchísimas gracias a las representantes de la sociedad civil y organizaciones que traen este tema tan crucial para las mujeres en El Salvador. Comparto la dificultad de entender que no se haya comprendido bien el título de esta audiencia, porque según la información que tenemos es muy clara, que es la situación de derechos humanos de mujeres privadas de libertad por emergencias obstétricas durante sus embarazos en El Salvador. Entonces nos gustaría ver cuál es la carta o la información que ustedes recibieron para tratar de entender. De todas maneras... I'm sorry, that was what I was reading from. Sí. Yes. Uh-huh. ¿Y qué dice? That this was what I was reading from, so this was stated in the letter from us. It was stated. Maybe my Spanish was just terrible. No. Lo siento. Pero de todas maneras estamos aquí y es la oportunidad de tratar este tema. Creo que tomamos nota de toda la información que han brindado en relación a los esfuerzos que está haciendo el Estado para mejorar la situación de los privados de libertad y todas las políticas alrededor de ello. Y pienso que el caso que nos traen las representantes de estas organizaciones justamente ponen a prueba todos esos esfuerzos del Estado y podríamos, por tanto, comenzar preguntando por qué en El Salvador este tratamiento tan violento contra las mujeres ¿Y qué vínculo tiene la religión en estas decisiones? Si es que existe, y esa es una pregunta para ambas partes, ¿qué rol juegan los grupos religiosos y qué se hace al respecto para trabajar con ellos y encarar este problema? Porque llama la atención en la región El Salvador con la violencia con que plantea esta situación frente a las mujeres. Por otro lado, me gustaría saber qué hace el Ministerio de Salud ante esta problemática, porque es un problema de salud pública importante y qué esfuerzos está haciendo, porque en sus manos está poder resolver el hecho de que son los hospitales públicos los que hacen las denuncias, no son los hospitales privados, según la información que tenemos. Y por lo tanto, una resolución del Ministerio de Salud podría colaborar en resolver esta situación. Y también hay un tema de discriminación, porque a los hospitales públicos van las personas sin recursos y es el Estado el que debería protegerlas. Entonces, me gustaría conocer cómo dentro de estos esfuerzos en relación a salud sexual y reproductiva que estaba mencionando, se trabaja este problema en particular. Y por otro lado, en cuanto a los esfuerzos por mejorar las condiciones de las personas privadas de libertad, la primera medida es prevenir que entren en prisión, ¿verdad? Las medidas no privativas de libertad es la principal respuesta al problema de hacinamiento. Y en este caso, situaciones como emergencias obstétricas o dudas en relación a abortos, no habría motivos como para considerar que mientras se dilucida el caso tendrían que estar privados de libertad. Podrían ser perfectamente medidas no privativas de libertad porque no están corriendo peligro para otras personas. Yo me quedaría solamente diciendo que me preocupa como relatora de derechos del niño que también personas menores de los 18 años están involucradas, aunque en un número más pequeño, pero también me preocupan las madres de niños que están privadas de libertad y que en lugar de estar hacinados, como en esta foto nos muestran, en el suelo tiradas este grupo de mujeres, tendrían que estar con sus hijos cuidándolos en sus casas. Entonces, no, desde todo punto de vista, nos preocupa mucho esta situación y dejo la palabra a mis colegas. Gracias. I'm now going to ask Commissioner Robinson, who is the Rapporteur for the Rights of Women and who has been working on these issues.
much, President. To thank the petitioners for requesting this hearing and for the state for being here. These are matters of some notoriety that have received a lot of international attention already. And I also regret that the state wasn't prepared for this specific hearing, and hope you could give us a commitment to responding after the hearing in writing to the very specific concerns and information presented by the petitioners and the questions which we have been raised. And I think having a very timely response from you would be very helpful in advancing the discussion today. I also want to note that the Commission has, both in March on International Women's Day, and more recently in a joint statement with UN bodies and rapporteurs of the African Commission, raised concerns about the harmful impact of criminalization in the manner in which El Salvador does of abortion, and the significant detrimental impacts it has on the lives of women and their families. I also want to point out the importance of the state reviewing its legislative framework in this context, a question and an issue which has been raised by the Inter-American Commission on other occasions. Very useful for me in the presentation today by the petitioners was the information about the links to poverty of those who are criminalized, the lack of access to adequate health care for women in general, and as Commissioner Ortiz mentioned, particularly for poor women. And I think very important today, which we hope you can respond to here, are the conditions of detention. And one very specific allegation which was raised, that including overcrowding faced by women who have been criminalized in this particular way, there are also allegations of sexual violence and torture in the context of detention. And hopefully, given your own discussion of the system of response to complaints, and we heard very directly that there have been specific complaints made about these particular situations in prisons, that you'd be able to tell us something today about the state's response. I'm hopeful that this is an opportunity to move forward. My understanding is that there are many women in prison still in this particular condition and situation, and my hope is that the state will be able to tell us whether, either through executive or judicial action, there are efforts underway to resolve this situation, which I think we've all described as one which is deeply detrimental, discriminatory to women's lives. Okay, I endorse the concerns of my colleagues. I am also very disturbed about the link with poverty. I would like to know from the petitioners in particular whether we have any specific statistics, for example, persons who go to private doctors, what happens or doesn't happen, as the case may be, which I think would demonstrate very clearly that poverty link. And also, as the rapporteur for rights of indigenous peoples, what information we have in terms of how many women are indigenous women who are placed in this situation, because we know indigenous peoples throughout Latin America are among the poorest in the hemisphere. In terms of what happens to women who are in the prisons, both this is one is for the state, but yes, we heard of sexual violence, rape, all of this, but also my sense of what the petitioner said is that they are being attacked by other prisoners, which tells me that there's a culture, there's a psyche to want to punish women. So why is this? Is there any sort of education programs or sort of in terms
terms of the general public as to women who may find themselves in these situations. It seems to be a very broad problem in El Salvador. Commissioner Ortiz mentioned religion, so I'm not too sure if it's that or if it's some other issue that's happening. Do we have, on the part of the state, any statistics or any record of complaints of women? So if you say you've made improvements in terms of the prisons, although you may not have come prepared to talk specifically about this issue, you should have, if you have made improvements to the prison system, some sort of record of kinds of complaints of sexual violence or lack of health and so on in terms of women. Is that available? Do you have plans to make that available? Do you have plans to have a sort of a coherent system that you can actually know what the problems are in the system, in the prison system, relating to women? Those would be the kinds of additional issues I would want to get more about. And of course, I endorse what my colleagues have said before. So we have, you have one more? Okay, yes. Gracias. También quisiera información sobre el trabajo de la defensa pública. ¿Qué está haciendo la defensa pública para encarar seriamente la defensa de estas mujeres? Y si hay iniciativas legislativas que encaren este problema. Gracias. Okay, I think I can give you each 3 minutes to respond, starting with the petitioners then. Muchas gracias, pues, y muchas gracias a las comisionadas y comisionados por resaltar el objetivo de la audiencia, que quedó claro tanto en la petición como en la solicitud en la que nos la concedían. Adicionalmente, en múltiples ocasiones, yo personalmente me he reunido con, en compañía de nuestros partners social, a nivel local, con múltiples miembros del Estado en El Salvador, incluso el Ministerio de Salud, y hemos solicitado como una forma, por lo menos, de mitigar el que sigan criminalizando a las mujeres, el que se pase una resolución en la cual se establezca la diferencia, por lo menos o como mínimo, entre un aborto espontáneo y una emergencia obstétrica y lo que podría llegar a ser un aborto inducido, por lo menos mientras se adecúan las leyes nacionales y como una forma de tratar de mitigar los casos, porque si bien se cree que no han existido casos, como ya se estableció, hemos conocido de 31 nuevos casos que son todos comparten los hechos del testimonio que vinimos a presentar hoy, que es el testimonio de Cristina. Todos tienen historias muy similares, todas estas mujeres comparten historias muy similares. Y en muchos de esos casos las mujeres tienen hijos y tienen que dejar a sus hijos fuera de esto. Adicionalmente es importante resaltar que claramente, y para dar la respuesta de la comisionada, claramente la religión tiene un componente muy grande y eso sobre todo se ve en la parte de los medios de comunicaciones y cómo el estigma que sufren las mujeres en el momento en que el doctor las denuncia por aborto está tildado de una no diferenciación entre la libertad religiosa y el deber del Estado y el deber de los médicos de proteger a las mujeres. Igual pasa cuando llegan en los juicios y algunas de las sentencias y en algunos de los expedientes el estigma y la discriminación es obvia y las connotaciones personales y religiosas se entienden. Adicionalmente, hemos tenido conversaciones con el Ministerio de Salud en múltiples ocasiones, en múltiples visitas en El Salvador y después de haber visitado la cárcel y la sala de maternidad de la cárcel, que a pesar de que es, digamos, la mejor área, sigue siendo en condiciones absolutamente no humanas, hablar sobre el respeto que tienen los médicos sobre el secreto profesional. Y nuestro colega va a explicar un poquito sobre eso, porque los médicos sí tienen un deber de secreto profesional en El Salvador. Sí, gracias. Muy rápidamente, cabe destacar que como estas denuncias en un inicio por aborto, que después se convierten en su mayoría casos de homicidio agravado, como contó Cristina, originan con denuncias por funcionarios públicos en establecimientos de salud, es decir, quienes deben de cuidar y proteger la salud de las mujeres que llegan desangradas al hospital. En vez de eso, las denuncian. Entonces, ahí hay un tema, digamos, global en El Salvador de irrespeto al tema de secreto profesional en la profesión médica, que debe ser un enfoque para la comisión también. Y últimamente, para puntualizar un tema a la que hizo referencia al Estado en su intervención, mencionaron que
hay niños y niñas privados de libertad que acompañan a sus madres en la prisión. Hay que puntualizar también que conocemos de por lo menos 4 de estos casos de mujeres encarceladas por emergencias obstétricas, donde sobreviven sus hijos cuando nacen y aún así son condenadas a homicidio agravado en grado de tentativa. Entonces, no hay situación que salve a las mujeres en El Salvador de ser criminalizadas por tener un cuerpo femenino. En relación a la situación de pobreza, bueno, el 55% de las mujeres que nosotros tenemos registradas desde el 2010 que han sido procesadas o condenadas por estos delitos, no reciben ninguna remuneración económica, dicen hacer oficios domésticos o trabajos domésticos en la casa que no le generan ninguna remuneración económica. Y el 36% tienen empleos, pero de baja remuneración, como mujeres obreras o agrícolas, ¿verdad? Y en la mayoría de los casos, pues estas mujeres dicen ser solteras en un 72% al momento en que le sucedió el hecho de la emergencia obstétrica que llevó a detenerlas, con lo cual decimos que son mujeres que enfrentan esta situación mayoritariamente sola. En cuanto al tema étnico, no tenemos las cifras, es una situación histórica en El Salvador que del genocidio ya conocido y de la pretensión de eliminar nuestras raíces indígenas, pero es un buen reto tener ese origen. Thank you so much. Bueno, comentar, de verdad que el documento que nosotras tenemos, que debe ser exactamente el mismo, en una de sus partes dice que el objeto de la audiencia es informar a la Honorable Comisión sobre la situación carcelaria de las mujeres en El Salvador, dado los recientes incidentes, así como informarla de la afectación sistemática a los derechos humanos de las mujeres que se encuentran privadas de libertad. O sea, eso es lo que hace referencia. Entrando al documento también conceptual presentado por las distinguidas peticionarias, también a lo largo del documento se habla de las mujeres privadas de libertad y de las situaciones específicas carcelarias que tiene El Salvador en relación a esta población. Move ahead because my document showed that you also had the bundle of contextual documents. But I think the important thing for us is that we can work together to address these issues. So now that we know that these are the issues, I don't think it makes sense for us to quibble as to who was right or who was wrong. Mm-hmm. We appreciate that you come here in good faith. And you stated up front that you are interested in engaging on these issues. Any of the questions that we pose, are you in a position to answer any of them? If not, we'll ask you, as Commissioner Robinson said, to present in writing, which you always do. And I might give another minute to the petitioners if it is that you don't have a specific response to any of the questions, because some of them were posed for you specifically. If you're not in a position to answer them, we'll take them in writing, and I am willing to give the petitioner an extra minute. What would you like me to do? Sí, no, decir que El Salvador, bueno, tiene toda la disponibilidad, como lo ha hecho a lo largo de estos años, de asistir a estas audiencias, de abrir un diálogo siempre sincero ante toda circunstancia y que estamos en plena disponibilidad de contestar por escrito a todas las interrogantes que se han efectuado esta mañana. We thank you very much, and I'll give you one more minute because I'm sure you'll appreciate another minute. Bueno, yo quiero agradecerles por el espacio abierto y la oportunidad que se conozcan estas historias en El Salvador. Realmente es muy importante, es muy serio, porque es algo que estamos sufriendo las mujeres y más las de escasos recursos. Yo me recuerdo que la fiscal decía, la parte acusadora, es que ella lo mató porque es pobre. Desde ese momento me discriminó y siendo aún ella mujer también. Entonces, sería importante que estas historias no se volvieran a repetir. A mí me duele el alma, me duele el corazón saber que hay compañeras todavía en prisión que están con unas condenas demasiado altas y que sus vidas adentro de las cárceles corren un riesgo. Es una de las cosas que me gustaría que se conocieran en El Salvador para que pues no se penalicen cosas así, porque yo
no me provoqué ningún aborto. Yo tuve un aborto espontáneo. No fue algo que yo me provoqué. Sin pruebas y sin nada, me condenaron a 30 años de prisión. Pasé 4 años en la prisión. No se me resarcieron daños ni nada. Lejos de eso, quedé con antecedentes penales, sin opciones a tener trabajo. Y eso es lo que yo lamento del Salvador. Very powerful last words. So thank you very much, both to the state and to the petitioners. We all know this is a very important issue. You've heard rapporteurs who are already working on these issues, and we will continue the dialogue. Thank you very much.